Gente madre hermosa, hoy vengo con un vídeo diferente. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Este es un vídeo que no es un vlog, tampoco es un story time, es simplemente un vídeo de consejos y un poquito de reflexión, ¿no? Para las personas que no me conozcan y quizás vais a llegar a este vídeo a través de alguna búsqueda o alguna consulta que habéis hecho en Google o en YouTube, soy María Ángeles, pero soy más conocida como Antonio al Poder y tengo dos canales. Mi canal principal es de vlogs y mi segundo canal secundario, es un canal de recetas, ¿vale? Os lo dejo por aquí por si queréis ir a visitarlo o queréis saber qué tipo de contenido tengo en mi canal. Y sí, habéis leído bien el título: ¿cómo triunfar en YouTube sin hacer daño a nadie? ¿Qué título, no? Tan terrible. Y las personas que quizás no tienen nada que ver con YouTube, estoy en el coche, pues escucháis alguna turbulencia o algo. Las personas que quizás no tienen nada que ver con el mundo de YouTube, dirá, uy, ¿esta qué está hablando? O sea, hacer daño. Que sepáis que YouTube es un trabajo para muchas personas, es un hobby, pero si llegas a crecer lo suficiente, puedes llegar a vivir de YouTube, ¿no? Y muchas personas aspiran a vivir de YouTube. Hay personas que pisan a todo el mundo y hacen daño, sea cual sea la consecuencia, solo por subir en YouTube, ya sea suscriptores o por tener más visualizaciones, ¿no? Yo abrí mi canal de YouTube, este es mi quinto año donde yo estoy en YouTube. Vivo actualmente de YouTube, o sea, yo ahora mismo vivo exclusivamente de YouTube desde hace 2 años. Desde hace 2 años yo ya tengo un sueldo suficientemente alto como para vivir exclusivamente de YouTube, ¿vale? ¿Os creáis o no os lo creáis? Yo sé que hay muchas personas que no consideran ser youtuber o influencer un trabajo, pero sí, somos personas que pagamos impuestos. Las personas que tenemos ya un sueldo alto, pagamos impuestos, somos autónomos, pagamos cada trimestre, ¿no? Lo que nos dice el gobierno que tenemos que pagar y cumplimos las leyes en ese sentido, ¿vale? Me imagino que en cualquier puesto de trabajo siempre hay envidia, siempre hay competencias, siempre hay rivalidades, ¿no? Entre compañeros, compañeras, ¿no? Para personas que me conocen saben que yo no he trabajado mucho en mi vida, me he dedicado más a cuidar a mis hijos y sí que he trabajado limpiando en algún que otro restaurante, cocinando un poco, pero no lo he hecho en largos periodos, ¿no? Pero sí que conozco personas que lo han hecho y sé que también hay trabajos, envidias y rivalidades dentro de los trabajos, ¿no? Pero la envidia, la rivalidad, el descaro, la maldad que yo he visto en YouTube, creo que no existe en ningún otro ámbito laboral tal como YouTube. Las cosas más penosas que os podéis llegar a imaginar, las tácticas más sucias, las peores envidias que yo he visto en algún ámbito laboral y que a mí me han llegado a contar de otros ámbitos laborales, las peores que he escuchado y he visto y he vivido han sido en el tema de YouTube. No voy a hablar como persona que he sufrido esto porque ya es algo que me resbala. Yo ya me he untado con grasa de cerdo incluso para que me resbale todo y me da absolutamente igual. Y me doy cuenta que cuanto más hablan de mí, más crezco. Ya sea personalmente, ya sea en YouTube, ya sea económicamente y ya sea de fortaleza. Y eso hace mucho daño. Pero hay personas que no tienen la fortaleza de aguantar esto, ¿no? Hay personas que les puedes llegar a mellar. Y os digo una cosa, todas las personas que usan estas tácticas feas, que ya os voy a contar qué tipo de tácticas son, ¿vale? Para hacer daño a una persona, que sepáis que Dios, la vida, la naturaleza, el universo, las energías, como queráis llamarlo, le pueden pasar dos cosas: que suban hasta lo arriba del todo
para luego estrellarse y darse el peor guarrazo de su vida contra el suelo, o son personas que siempre se van a quedar ahí, ni más ni menos. Cuidado, que yo no estoy diciendo esto porque yo haya llegado a la cima, no. Estoy haciendo esto como reflexión, por si tienes alguna tentación de hacer algo malo a alguien. Yo creo que todo el mundo en nuestra vida hemos tenido tentaciones buenas y malas, ¿no? Tentaciones malas, pero nunca las hemos llevado a cabo, ¿no? Pero hay personas que sí que lo han hecho, ¿no? Si eres una de esas personas que está maquinando hacer algo malo contra cualquier persona, ya sea YouTube o fuera YouTube, no lo hagas. Porque sepas que la vida, el karma, Dios, o como quieras llamarlo, te lo va a devolver. Y te lo va a devolver en creces. Así que no lo hagas. Si eres una persona que está sufriendo bullying en YouTube, en tu canal, yo solo te voy a dar aquí un consejo. Porque es el único que funciona. Es no hacer caso. Pasar. Porque no hay mayor desaprecio que no hacer aprecio, ¿no? Dicen, si tú pasas y tú no echas más leña al fuego, al final estas personas dejarán de hacerte daño. Yo esto lo he vivido a mí cuando me hackearon el canal. Os voy a hablar un pequeño ejemplo, no de lo que a mí me ha afectado psicológicamente y eso, porque, o quizás sí que hablaré de ello, ¿por qué no? Ahora ya no me pasa, ¿eh? En el pasado sí. A mí me pasó hace unos meses, cuando me hackearon el canal, yo me di cuenta de la peor... O sea, la gente va directamente a hacerte daño, ¿vale? Hablando del mundo de YouTube, ya. Me imagino que como humanos también son igual, ¿no? Porque una persona que es capaz de hacer leña del árbol caído, son personas que van directamente a hacer daño, ¿no? A mí cuando me hackearon el canal, muchas personas hicieron leña del árbol caído. Hay personas que lo hicieron con buena intención, y hay personas que lo hicieron con segundas intenciones, y hay personas que lo hicieron con mala intención, ¿vale? Hay personas que se pusieron a grabar vídeos hablando sobre mi hackeo. Hay personas que lo hicieron con mala intención, como jódete y mira lo que le ha pasado. Hay personas que lo hicieron con buena intención de, por favor, enviar de apoyo, enviar vuestras plegarias. Y hay personas que lo hicieron con segundas intenciones, que son ganar visualizaciones y ganar suscriptores, ¿no? Tú cuando pones un vídeo en tu canal y nombras a otro poniendo un arroba y pones otro canal, es como si tú etiquetaras a alguien, ¿no? Y si, por ejemplo, pones hablando de Antonia al poder y me pones a mí con arroba, que sepas que si una persona se pone en búsquedas de YouTube Antonia al poder, que sepas que en los vídeos de búsqueda también le saldrá el vídeo de esta persona. ¿Qué pasa? Que si este vídeo se llega a posicionar, se puede incluso no voy a decir viralizar, porque es una palabra muy grande, pero sí que se puede llegar a ver mucho, ¿no? Y hay personas que hacen esto. Hacer leña del árbol caído. Es muy ruin intentar subir en YouTube de esta manera, haciendo daño a otras personas. Yo he hablado muchas veces de este tema. El tema de triunfar en YouTube no es difícil ni es fácil. Siempre lo he dicho, hay que tener tres cosas. Los huevos así de gordos, no, de broma. Es de broma. Para triunfar en YouTube tienes que tener carisma, tienes que tener suerte y tienes que ser constante. Os lo prometo, es que no hay ningún secreto más. Porque este tema de ponme en comunidad, no me pongas en comunidad, ve mis vídeos, comenta mis vídeos, da like a mis vídeos. A no ser que tengas a 1000 personas que lo hagan y que te den 1000 likes o 500 likes, eso no te va a funcionar. No pidáis favores a nadie. Es un consejo que os doy ya más que como youtuber, como humana. Si algún día llegáis a triunfar en YouTube, que no le debáis nada a nadie. Porque esto pasa mucho en muchos grupos, en muchas personas que tienen grupos de Facebook y grupos de... Así, de gente, de 4, 5 o 20 youtubers,
que se compinchan entre sí, de pues vas a ver mis vídeos, yo voy a ver tus vídeos, vamos like, vamos a dar like a tu comentario fijo para posicionarlo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que si alguno de estos canales llega a triunfar y llega a arriba, los otros canales siempre van a estar atosigando a este primero para que las promociones. Y esto no funciona así. Puedes tener un golpe de suerte, sí, pero la persona... Yo os lo digo porque a mí me ha pasado. No me ha pasado esto en concreto, pero sí que me ha pasado de que un vídeo se me haya viralizado y que yo haya tenido que utilizar... O sea, si tú estás en YouTube y se te viraliza un vídeo, o por H o por D, empiezas a crecer desorbitadamente en YouTube, en lo único que tienes que concentrar tus energías es en aprovechar este empujón, ¿no? En seguir grabando, en mejorar tu edición y en concentrarte en qué vas a seguir grabando, ¿no? Pero en ese momento tú, no es porque seas egoísta, no nos equivoquemos, ¿eh? En ese momento tú lo único que quieres es concentrarte en tu canal, pero ¿qué pasa? Que las personas que están a tu alrededor y que sienten que les debes la vida, y no es así, porque esto es un golpe de suerte, tú en ese momento no vas a tener ni cabeza, ni vas a tener tiempo, ni vas a tener ganas de seguir, de ayudar a otras personas. Y quizás esto lo veis, un poquito egoísta, pero es que es realmente así. Tú cuando estás en una oficina o estás en un restaurante trabajando y a ti te ascienden, tú no vas a estar dando por saco al jefe, oye, que me has ascendido a mí, ascende a los otros. No es así. O si estás trabajando en una oficina, si tú eres, por ejemplo, un camarero y tu jefe te ha ascendido, ¿tú qué vas a hacer? Pues vas a demostrar al jefe que lo estás haciendo bien y que te mereces ese puesto, ¿no? En YouTube es exactamente lo mismo. Que a ti te asciendan como camarero a camarero de barra, no vas a estar todo el día diciéndole al jefe, oye, que mi amigo que también estaba de camarero, por favor, ayuda, asciéndelo también. No, no funcionan así las cosas en YouTube, muchísimo menos. Os animo a seguir trabajando, os animo a mejorar la edición, os animo a ser originales en YouTube. Os animo a intentar, a luchar y a trabajar para crecer en YouTube sin hacer daño a nadie. No hagáis daño en YouTube, os lo prometo. Porque podéis subir hasta arriba del todo y caer en lo más hondo. ¿Cuántos canales he visto yo? ¿Cuántos? ¿Qué dices? ¡Buah, está triunfando! Y luego te vas a ver sus vídeos y dices, ¿qué ha pasado con tu canal? Y no lo digo porque siento alguna alegría. Es que lo único que siento es pena. Es pena por estas personas que han intentado triunfar pisando a otras. El tema de cómo te puede llegar a afectar emocionalmente, yo creo que depende mucho de la persona, ¿no? Yo me considero una persona muy fuerte. He sido muy, muy débil en mi vida. Ahora mismo en el tema de YouTube es un tema que me he fortalecido mucho, ¿no? A mí el tema de que hablen de mí en otros canales, incluso en canales grandes, a mí no me importa. No me importa, no comento ni hablo de él. Tengo que reconocer que en el pasado no ha sido así. En el pasado cuando empecé a recibir haters, o sea, comentarios hirientes, he llegado a tener insomnio, he llegado a tener pesadillas, he llegado a llorar acobardada debajo de la manta, he llegado a cuestionarme todo, han llegado incluso a plantearme muchas cosas, a analizar cosas que jamás había analizado en mi vida. Por ejemplo, cuando te comentan sobre tus hijos, cuando te comentan sobre tu marido, te das cuenta, te sorprendes a ti misma, pues mirando cómo tu marido se comporta con tus hijos, a sabiendas que sabes que lo hace bien. O te sorprendes riñendo incluso a tus hijos por algo que te han dicho que tus hijos hacen mal en algún comentario. Hasta ahí puede llegar a afectar el tema de comentarios malos en YouTube. No hablo de los buenos, de los malos. Llegar a
a tener ganas de dejarlo todo, pero son personas que, estas personas que comentan negativamente, son personas tóxicas, ¿no? Son personas que no te quieren un bien, porque una persona que te quiere un bien, yo siempre comparo YouTube con un restaurante, ¿no? Si tú te vas a comer a un restaurante y no te gusta la comida, tú no vas a ponerte encima de una mesa y vas a gritar a pleno pulmón, ¡esta comida es una mierda! No. Tú puedes poner una crítica, tú puedes mandar un email, tú puedes hablar discretamente con el propietario del negocio, pero tú no te pones encima de una mesa a gritar que no te ha gustado la comida, ¿no? Yo sé que hay personas que veis injusto que se bloquee o que se eliminen comentarios, ¿no? Pero vuelvo a comparar con un restaurante. Imaginaros, tienes un restaurante donde mucha gente va a comer. Y todos los días viene la 4 o 5 personas a comer. Y están todo el rato diciendo, ¡ay, qué mierda de comida! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, esto no está fresco! ¡Esto no me gusta! ¿Tú no prohibirías la entrada a esta persona? Por mucho que te pague tu plato, por mucho que venga y esté ahí comiendo tu comida, me imagino que a esta persona le dirías, por favor, no entres en... O sea, no la echarías, o sea, la echarías la primera vez, ¿no? Que me imagino que eso sería el bloqueo, ¿no? Hay personas incluso que se crean perfiles falsos. ¿Para qué? Y esas personas ya no te critican directamente, o algunas sí. ¿Qué es lo que hacen? Vuelvo a comparar con un restaurante. Se van a las mesas y dicen, oye tío, ¿qué haces aquí? Si la comida es una mierda. Vete a otro restaurante. No dejes tu dinero aquí. Esto lo hacen así. Y estas personas que se suelen crear estos segundos y terceros perfiles, son personas que suelen tener canales de YouTube. Flipante, ¿no? Es como si yo tuviera un restaurante y yo qué sé, me quito el pañuelo y me pongo una ropa que no tiene nada que ver conmigo, me refiero a cambiar el nick, y me voy a otro restaurante y decir, oye, ¿qué haces aquí? Si aquí la comida es un asco, no comas aquí. Pues esto pasa todos los días, señor. Esto pasa todos los días y es terrible. Porque yo soy una persona fuerte, que a mí me resbala todo y me da igual. Pero a otras personas les puedes llegar a hundir la vida. Así que piénsate muy bien antes de comentar en un canal ajeno.